Eguerrion, eta eskerrik asko, larun bat zoragarri honetan, pantailetara hurbildu zareten guztioi. Hitz egitera animatu zareten guztioi. Herritar, hiritar, kontseilu autonomiko berrirako, hautagaitzen arteko debate telematiko honetara. Lehenengo aldiz, egingo duguna. Beraz, eztabaidari buruzko pauso guztiak, gure kidearen Zurin Ojerak emango dizkizue. Mil esker. Buenos días, bienvenidas a todas al debate, en este caso virtual, de las candidaturas al Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Euskadi. Os voy a explicar un poquito cómo va a ir y cómo se va a organizar el debate. Va a ser cuatro bloques que os los voy a ir contando según vayamos avanzando, ¿de acuerdo? Ahora vamos a empezar con lo que llamamos la lista blanca o las candidaturas no agrupadas en listas. Estas candidaturas van a tener 10 minutos para exponer sus planteamientos. Son 5 personas, así que yo les voy a ir dando paso, 2 minutos a cada una, ¿de acuerdo? Y va a empezar nuestra compañera Fabiola Álvarez. Sí, hay que activar el sonido, Fabiola. Disculpa, Fabiola, activa el sonido y puedes empezar. Empieza a contar el tiempo cuando actives el sonido. Hay un icono de sonido en la pantalla. Es que no te oímos, Fabiola. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda, un icono de un micrófono, dale. Me parece que hay un problema porque en el nombre pone Pilar Garrido. Y Pilar lo tiene desconectado. ¿Pilar está ahí? Sí, pero a Fabiola en el nombre le sale Pilar Garrido. A ver si están con él. Hasta que no. Suriña, igual pasamos al siguiente candidato de la lista blanca. Vale, de acuerdo. Pues que empiece Juanra Razola, el compañero. Juanra, el micrófono. Activa el micrófono, por favor. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Bueno, ahora. Empiezo cuando me digáis, ¿vale? Adelante. Venga. Bueno, muy buenos días a todas, compañeras. Me presento, soy Juan Ramón Arrázola, Juanra, más conocido entre vosotras y entre mis amigos. Soy natural de Vitoria-Gasteiz y tengo 56 años. Os puedo contar un poquito así en mi vida profesional. Bueno, sinceramente siempre he sido una persona que me ha gustado los retos, ¿no? A lo que me refiero, he trabajado tengo el título instalador especialista en el campo de la electricidad y con 28 años me aventuré al reto de crear una propia empresa. Así lo hice durante 16 años hasta las fechas del 2009, hace 11, en las que derivado por la crisis económica que nos tocó a todas vivir, pues tuve que cerrar y afronté otro reto, que era el reinventarme. Y durante estos últimos 11 años, pues he trabajado tanto en la empresa pública como en la privada. Y en la empresa pública he trabajado en bienestar social como monitor de talleres de ocupacionales, de personas con discapacidad funcional. Y actualmente estoy trabajando de monitor de empleo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Os puedo contar también que siempre he sido una persona inquieta, sensible a las desigualdades y a las injusticias. Derivado de ello, he sido militante de Greenpeace y Amnistía Internacional. He sido también voluntario en APSIS y en ASPACE. Y veo que me quedan 30 segundos. Bueno, hace 5 años, y fruto de la ilusión que me generó el nacimiento de Podemos, vi el hueco donde podía trabajar y luchar contra lo que yo consideraba las desigualdades sociales, y ahora pues me presento como candidatura blanca junto de la mano con otras dos compañeras, Fabiola Álvarez e Ismael Rodríguez.
No creo que me quede mucho más. Puedo decir que provengo de una familia nacionalista. Creo y evidentemente defiendo mis principios y mis identidades, pero siempre he pensado que somos ciudadanos del mundo y basados en que nadie nos pregunta dónde queremos nacer. Todas diferentes, evidentemente, siempre, pero nunca creéndonos mejores ni peores. Juanra, muchas gracias. Nos hemos pasado un poquitín. Tenéis que tener en cuenta que son solo 2 minutos, ¿vale? Ahora vamos con el compañero Miguel Fernández. Cuando quieras, compañero, activa el micrófono. Hola, Egunon, a todas las personas que están viendo este debate telemático, a ver, que al final es un poco inusual. Soy Miguel Fernández, soy miembro del Círculo de Durango, militante activo desde el 2014, prácticamente hemos realizado una cierta labor. Y en estos momentos, después de la tercera asamblea ciudadana estatal, tenemos un periodo de transición en el cual ciertas personas creo que debemos dar un paso hacia adelante y aportar no solamente a nivel local, sino aportar lo que yo llamo el A3C, que es aportar, consensuar, cooperar y cohesionar. Y creo que por eso mismo es mi motivación para presentarme a esta candidatura al Consejo Ciudadano. Te queda 1 minuto, Miguel. ¿Nos lo regala? No, que tienes 1 minuto. Tú verás. Has quitado el micrófono, Miguel. Quiero decir que tampoco hay mucho más que decir realmente. O sea, prácticamente el contenido político, el documento político ya lo conocemos. La labor precisamente de las personas que optamos al Consejo de Coordinación es ampliar y hacer de engarce con la militancia de los círculos, y que es importante, pero es que también los círculos tienen un papel muy importante. Entonces, prácticamente, si no tenemos ni grandes diferencias en el aspecto quizás organizativo como para que podamos hacer un debate propiamente o un tipo competición a cara de perro, que no sea amable, que no sea correcto. Ok. Muchas gracias, Miguel. Ahora habla el compañero Rafael Garné. El micrófono, Rafa. Bien, perfecto. A ver. Estamos a 13 de junio. ¿Suena de algo esa fecha? A mí me suena de que queda un mes para las elecciones, que son el 12 de julio. Ayer decía Urkullu, ayer o antes de ayer, que si estamos preparados para ir a las terrazas, también estamos preparados para ir a votar. Y también nos ha justificado esta convocatoria electoral diciendo que la COVID-19 puede tener una segunda oleada en otoño y que interesa tener gobierno para que no nos pille sin gobierno la segunda oleada. Yo, la verdad, lo que pienso es que lo que nos va a venir en otoño va a ser la oleada de los recortes. Y lo que está haciendo Urkullu es querer sorprender a la ciudadanía todavía un poco en estado de shock para ganar las elecciones y aplicar un programa de recortes, porque nos ha demostrado que para él la salud de las personas no está por encima de los intereses de la patronal, sino al contrario. Nosotros ya sabemos que vamos a enfrentarnos a una crisis muy, muy grande, y es que desde el Carrequín Podemos se predijo que podía haber una crisis. Lo que no se predijo es de qué manera iba a llegar. Ha llegado de una manera inesperada, pero fuimos previsores, fuimos capaces de sacar contrapartidas negociando con el gobierno del PNV y del PSOE. Y estas contrapartidas han sido útiles durante esta pandemia. Por ejemplo, ha habido 2,5 millones de euros que han servido para que los trabajadores de la cultura durante la pandemia puedan cobrar dinero. Y eso fue gracias a la negociación
del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco y a las contrapartidas que sacamos. Sin embargo, Bildu no quiso negociar. Y ahora resulta que Otegi tampoco ve la posibilidad de hacer un gobierno alternativo al gobierno del PNV. Desde mi punto de vista, antes patinaron por la izquierda y ahora Otegi patina por la derecha. Y yo creo que está patinando de la misma manera que Idoia Mendia. Idoia Mendia dice todo amén al PNV. Rafa, discúlpame, se te ha acabado el tiempo. Vale, pues ahí lo dejo. Muchas gracias. Ahora le tocaría al compañero Ismael Rodríguez. El audio, Ismael. Ya, ahora, ¿no? Hola, buenos días, soy Ismael Rodríguez, soy alavés del municipio de Iruña de Oca y me presento a las primarias para elegir el CCA porque creo que, sinceramente, en el Carrequín Podemos tenemos un problema. Y tenemos un problema, creo que es serio, un problema con la militancia. A ver, un problema con la militancia y no es un problema que puede ser en tercera persona, que suene lejano. Yo creo que es un problema que mucha gente, muchos militantes hemos sentido. Yo lo he sentido, por ejemplo, en primera persona. Y he sentido que, pues que yo apostaba por un proyecto, trabajaba por él, o trabajo por él, o intento defenderlo, intento que salga adelante. Y a veces siento que, o he sentido que ese proyecto político no apostaba por mí. Y eso al final tiene consecuencias. Y yo creo que la consecuencia más grave o más visible es que la militancia al final, si no la acompañas, si no la animas, si no estás de su lado, si no apuestas por ella, al final se acaba yendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2015 y en el 2016, estar en la sede de Gasteiz, sobre todo, que es la que más conozco, en La Morada, en Bilbao, y es que a veces era la leche. Entrabas allí y son edificios estrechos y mirabas y había un montón de gente. O sea, aquello era la leche. Y haciendo campaña por las calles, pues vivías cosas que estabas, no sé, igual estabas en feudos que eran feudos de lo que antiguamente era HD, que ahora son de Bildu, y estabas haciendo campaña, joder, la gente iba y te animaba y te decía, opa, y ánimo y tal. Y yo creo que todo eso se está perdiendo. Y se está perdiendo porque no cuidamos a la militancia. Y está claro que tenemos que hacer algo. Y si no hacemos algo, las cosas no van a cambiar, porque las cosas no cambian solas. Yo creo que eso es el principal problema que tenemos y yo creo que hay que dar una vuelta. O sea, no puede ser que la gente que empezó con esto, que empezó con mogollón de ilusión, que es que tenemos gente que es súper válida y que ahora ya no esté. Y el problema no es que no esté, el problema es que se van... Y se van a otros partidos. Porque eso está pasando. Disculpa, ha finalizado el vale. Tiempo. Venga, gracias. Muchas gracias. Ahora le tocaría entonces, que nos ha dicho que la dejáramos para después, a la compañera Fabiola. ¿O no está? ¿Fabiola no está? No está, parece. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir y bueno, como luego hay otro turno además de para finalizar de las candidaturas no agrupadas, pues bueno, si os parece bien ya vemos cómo hacemos también y si recupera ese tiempo Fabiola, ¿de acuerdo? Vamos a ir con las listas, con las candidaturas agrupadas en lista. Normalmente solemos hacer un cara o cruz en las sedes, ¿no? Cuando hacemos los debates presenciales, como para ver quién empieza, etcétera. Como en este caso no os tenéis por qué fiar de que yo tire una moneda aquí en mi casa, tenemos a los compañeros que están en la sede de Donosti, que tienen además una aplicación virtual estupenda de tirar la moneda al aire. Así que, si os parece bien, Marisa, Pilar, elegís cara o cruz y que nuestros compañeros de redes echen la moneda virtual y decidan la suerte. Activaros el micrófono para que os oigamos. Marisa, el micrófono. A mí me da igual. Cara o cruz, Marisa, ¿qué quieres?
No le oímos. Marisa, activa el micrófono, por favor. La primera. Ahora, Marisa. Ahora, sí, sí me oye. Vale, nada, que preguntaba que si sale la que diga yo, que es la que sale la primera o la última. Empezarías tú, empezarías tú. Yo. Vale, sí. Pues elijo Cruz, por ejemplo. Pues cara. No hay más. Vale, pues los compañeros de redes. Que echen la moneda virtual al aire. Yo mientras os voy explicando, en este bloque de las candidaturas se divide en tres bloques temáticos. Son el documento de feminismo, el documento político y el documento organizativo. ¿De acuerdo? Iríamos por ese orden. 5 minutos para cada candidatura en cada uno de los bloques. ¿De acuerdo? O sea que empezaríamos, la que comience empezará por feminismo. ¿Qué, tenemos la moneda o...? Cruz. ¿Ha salido Cruz? ¿Empieza Pilar entonces, no? ¿O me he perdido yo ahora? No, empieza Marisa, ¿no? Marisa había elegido Cruz, ¿no? Sí, sí. Vale, pues Marisa... Empieza tu candidatura con el documento de feminismo. De feminismo, sí. Aquí. Cuando quieras. Se me oye, ¿verdad? Sí, vale. Kaixo adiskideok, Marisa Gardea naiz. Eskerrik asko hor egoteagatik. Nik euskeraz pizkatxo bat hitz egiten dut, baina ez dakit oso ondo, horregatik nahiago dut gaztelania hitz egitea. Hola compañeras y compañeros, soy Marisa Gadea, aunque mi nombre lo veréis como María Luisa Gadea en donde tenéis que votar. Participo en el Círculo de Sopela desde sus inicios. Soy portavoz del Círculo en la Coordinadora de Círculos de Vizcaya. Yo me voy a encargar de explicaros el documento de feminismo de mi grupo Morada 15M. Nosotros reafirmamos la voluntad en Podemos como herramienta política para transformación social del modelo patriarcal, clientelar y machista instaurado en Euskadi. Es por eso que se hace imperiosa una acción política feminista para sacar de la sumisión a las mujeres y jóvenes vascas, de manera que asuman el protagonismo que deseamos impulsar. Los ejes de acción del feminismo en Euskadi, contra todo el tipo de violencias, la violencia machista sobre todo. Como sabéis, hay varios tipos de violencia, física, psíquica, económica, en fin, hay multitud de ellas. Existen varios grados de violencia a tal punto que las mujeres terminamos perdiendo la vida a manos de nuestras parejas o exparejas. A esto se le están llamando feminicidios y travesticidios. Desde 2010, que fue el año en el que se comenzó en España a recoger datos sobre los feminicidios, llevamos 1.167 mujeres muertas a manos de los hombres y 89 menores de 16 años asesinados también por violencia machista. El incremento incesante de la cantidad de feminicidios que está habiendo es brutal y ni con cárceles ni con cualquier tipo de fórmulas para erradicar, no se puede erradicar la violencia machista. Y en estos días que hemos estado de confinamiento, estos 2 meses,
se ha aumentado la violencia machista. Convivir 24 horas al día con tu agresor es terrible. Una de las violencias en la mujer se plasma en la brecha salarial y en el techo de cristal. En la brecha salarial de las mujeres sobre los hombres es del 28,6% menor al del hombre, y en las pensionistas es del 42%. Necesitaríamos 105 años para cerrar esta brecha. Las acciones a favor de la conciliación en Euskadi deben orientarse a que todos, hombres y mujeres, podamos conciliar la vida familiar, laboral y personal, ya que las mujeres que trabajan fuera de casa y tienen hijas e hijos menores de 15 años destinan una hora y cuarto más que los hombres al día. Tenemos que dar más visibilidad a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, sobre todo en las aulas, en el trabajo, en nuestro partido. Para ello, proponemos fomentar la referencia positiva de las mujeres, que en la historia se ha olvidado de ellas. Quitar los techos de cristal en las directivas de las empresas, aunque ya sí que comienzan algunas a tener más mujeres, pero no son las suficientes. Es necesario apostar por la paridad en estos momentos y empoderar a las mujeres. Otras cuestiones feministas, consideramos que la lucha contra la violencia machista debe ser cotidiana y abarcativa. Hay que combatir la violencia machista no solo con medidas punitivas, sino educativas, a todos los niveles, en las escuelas, con asignaturas para el debate de feminismo y discriminación. La prostitución y trata de blancas consideramos que es un crimen de género organizado. Abogamos por la discusión en el seno de nuestro partido de estos temas tan controvertidos. Marisa, discúlpame, si algo me duele en el alma interrumpiros. Es sobre todo en este tema. Es especialmente en este tema y lo sabéis, perdóname, lo siento mucho, de verdad. Sí, tú sabes que he estado contigo en muchas de las veces ahí en la plaza con gafas moradas y nos duele del alma estas cosas. Así que nos quede, no es mucho ya lo que me quedaba por decir, pero sí, hay cosas por hablar todavía. Gracias. Gracias, Marisa. Pilar, el documento de feminismo, os dejo. Bueno, buenos días, guardión. Bueno, badakizue, ni Pilar Garrido naiz, Donostian bizi naiz, baina debarra gustatzen zaiz eta debada nere herria. Normalian, hemen Donostian, zirkulora jungo naiz batxuan behin, badakizue, Madrilean ere ibiltzen naiz. Oain azaltuko dizu pizkat, bueno, hoitz egingo dugu denak artean feminismo hori buruz. Decía que bueno, que vamos a hablar sobre feminismo y os voy a contar no las cuatro o cinco ideas fundamentales. Quizás lo primero que destacaría es que es bueno hacer memoria y recordar que es importante hacer ¿no? Nuestras esas luchas de nuestras madres y de nuestras abuelas que nos han hecho llegar hasta aquí. Por lo tanto, yo creo que en Podemos Euskadi, en Podemos en general, siempre aprendemos de nuestras mayores. En ese sentido, el movimiento feminista, como sabéis, en Euskal Herria ha sido un gran movimiento que desde el franquismo peleó para que todas y todos hoy disfrutemos de algunos derechos fundamentales. También es verdad que el movimiento feminista en este momento quizás es quizás el bloque de contención más importante frente a la extrema derecha, porque al final, como solemos decir nosotras, la revolución será feminista o no será. Y en ese sentido creo que el movimiento feminista y el feminismo es el, ¿no? el gran movimiento que es capaz hoy, como digo, de hacer frente a, ¿no? a los peligros inminentes que nos llegan. Bien, hay elementos fundamentales. La lucha contra las violencias machistas, y hablo en plural, entendiendo que son violencias estructurales y también entendiendo que es la gran lacra del siglo XXI y que es la violación cotidiana y continua diaria de los derechos
de las mujeres. En ese sentido, nosotros defendemos la justicia feminista. Fue uno, como sabéis, de los grandes temas de las últimas jornadas de Durango. Cuando hablamos de justicia feminista no hablamos de punitivismo, hablamos de verdad, hablamos de reparación, hablamos de reconocimiento y hablamos de sanación, ¿no? Por lo tanto, prevención, prevención y prevención. También, por supuesto, tenemos que hablar de, ¿no?, de la diversidad, de la defensa y de la lucha contra la LGTBI-fobia. En ese sentido, yo creo que también estamos en primera línea defendiendo, ¿no?, los derechos de todas las personas que componen este colectivo, que suelen ser grupos vulnerables. Hablamos de un feminismo del 99%, es verdad que tenemos que romper los techos de cristal, pero es más verdad que tenemos que despegarnos de esos suelos pegajosos. Lo hemos visto ahora con el COVID, ¿no?, 19, cómo las mujeres estaban en primera línea y eran mujeres precarias. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo fundamental ese feminismo del 99%, alejándonos de ese otro feminismo más de salón que quizás deciden otros partidos como el Partido Socialista. En el documento hemos metido algunos temas que, así como los que he citado, son generales y compartidos, yo creo, por todas. Creemos que son algunos de los temas que en Euskadi tienen un peso especial. Entonces hablábamos del ecofeminismo, de hacer alianzas con el feminismo de las mujeres baserritarras, porque creemos que al final las mujeres que ocupan el mundo rural, no solo en Euskadi, sino en el resto del mundo, son las que transmiten la sabiduría, las que cuidan de la tierra y las que cuidan de los hogares. O sea que yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Hablábamos también de municipalismo feminista, porque al final el municipio es donde se resuelven los problemas cotidianos y tenemos que ejercer un liderazgo en la forma muy distinto, es decir, somos de liderazgos compartidos, somos de abrir las instituciones a la participación y también en los contenidos, porque como digo, en los ayuntamientos se resuelven todos los problemas cotidianos, desde dónde se ponen las farolas, desde dónde se peatoniza una, ¿no?, una calle, los cuidados, dónde está el ambulatorio, y todo eso tiene que poner a la mujer en el centro. Por lo tanto, hay que pelear por un municipalismo pues bueno, feminista. En ese sentido, yo creo que bueno, queda mucho, mucho por hacer, y el movimiento feminista al que respetamos y acompañamos, pues bueno, yo creo que va a ser una de las banderas, ¿no?, que nos va a ayudar a hacer una transformación radical, estructural, ¿no?, poniendo la vida de todas las personas en el centro. Acabo recordando el 8M y realmente el orgullo que sentimos cuando han sido capaces de poner en agenda pública temas tan importantes como el cuidado con esa huelga que hicimos en Sur. Nada más. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, pues ahora vamos con los documentos políticos. En este caso, la candidatura Morada 15M, interviene el compañero Diego Guerín. Diego, recuerda poner el micrófono y todo tuyo. Hola, compañeras, compañeros. Egunon, buenos días. Mi nombre es Diego Guerín y soy militante del grupo de Güeñes Aldú en Podemos, por supuesto, y haciendo honor un poco a mi itinerancia, he sido parte también de los círculos de Leioe y también de Balmaceda. Hoy voy a explicar un poco a grandes rasgos lo que es para nosotros el desafío organizativo para Podemos en Euskadi. Por supuesto que hacemos nuestro, todos, en todo su contenido, el documento de Podemos aprobado en la última Asamblea de Vista Alegre 3, y en particular creemos que el diagnóstico que se ha hecho respecto de la crisis con motivo de la crisis de la COVID-19 debe ser actualizado. O sea que este documento, que sí es abarcativo para todo el Estado, debe tomar un carácter muy particular y en especial en Euskadi, donde debido a la situación política que constituye que el partido gobernante de Euskadi es un aliado y ha sido un aliado en llevar adelante las políticas a nivel estatal, nos sitúa en un desafío particular organizativo que es donde nosotros tal vez pongamos acento. No obstante, sí que es cierto que tenemos algunos ejes que pretendemos llevar adelante como organización política, y este es, por ejemplo,
uno que es necesario es siempre en defensa de la sanidad pública y de la educación pública. Hemos visto cómo esta crisis ha puesto al desnudo que la política clientelar y las privatizaciones que ha llevado adelante siempre el gobierno acomodado del PNV no sirve para dar respuesta a las grandes necesidades que tiene nuestra sociedad y la población y los sectores más desfavorecidos. Es por eso que nosotros estamos comprometidos con un cambio en la economía, un cambio en la economía que sea una economía sostenible y comprometido con el medio ambiente. Esta es la consigna que debemos llevar adelante para el nuevo desafío de la transformación que no solamente va a operar en Euskadi, sino a lo largo en todo el Estado y seguramente a nivel de Europa y de todos los continentes. Entonces, dentro de esta consigna y de esta concepción, pensamos que particularmente hay que fortalecer la política de investigación, pero no una investigación que sea para la muerte, por ejemplo, una industria que sea para la muerte, en tecnologías que sean aplicables y que sean sostenibles para un cambio de modelo energético, terminando, por ejemplo, con el fracking y las otras políticas de consumo que nos llevan a un suicidio. Es por eso que nosotros pensamos que debemos incorporar a nuestro CCA aspectos organizativos y una política que sea más animalista, por supuesto feminista en todos sus sentidos, como lo ha explicado la compañera, y así poder llevar adelante una política de transformación que es necesario y que nos reclama nuestra base. De esta manera, nuestra propuesta política no solo se expresa en el documento que tiene escrito, sino nuestra propuesta política también está transparente en nuestra composición como lista y como integrantes de base que somos todos que llevamos adelante la propuesta de Morada 15M. Por eso queremos recuperar, como bien lo reclamaba nuestro compañero Ismael, el espíritu que se planteó ya hace casi 10 años, desde que el 15M lanzó a las calles nuevos actores para llevar adelante una transformación en la cual este modelo neoliberal nos excluye. Y esos son los grandes movimientos sociales en los cuales nosotros estamos involucrados. Así que, por eso, como decía, nuestra propuesta política tiene que ver con la composición. Nosotros creemos que para poder llevar adelante los desafíos organizativos es necesario separar las responsabilidades que se tienen desde los cargos electivos a los cargos que se deben desempeñar con mucha intensidad dentro de la organización y dentro de Euskadi, del CCA de Euskadi. Nuestra propuesta política nos debe dar protagonismo a los círculos, a los militantes y el desafío que nos plantea el nuevo documento organizativo a nivel estatal realmente nos va a generar una actividad demasiado intensa como para no poder destinar esfuerzos a más de dos responsabilidades conjuntas. Es por eso que nosotros, compañeros y compañeras, simplemente decimos, nuestra propuesta política está a la vista, no solo en nuestros escritos y en los documentos a nivel estatal, sino además con la composición de nuestra lista, porque queremos incorporar a los compañeros que están en la base para que tomen decisiones y lleven adelante Euskadi como merecemos. Gracias. Gracias, muchas gracias, Diego. Bueno, pues el documento político de Zubiak. Pilar, cuando quieras. Bien, a ver, algunas cuestiones a destacar sobre el documento de Zubiak. Bien, yo creo que habría que partir del diagnóstico, que yo creo que más o menos es compartido. El COVID-19 simplemente lo que ha hecho es poner a la luz, ¿no?, los elementos frágiles de nuestro sistema socioeconómico y de nuestro sistema de protección social. Hace ya tiempo, desde la crisis del 2007, que empezaron a tomar una dirección algunas políticas, las políticas austericidas, de recortes que todos conocemos, que han hecho que, ¿no?, que los grupos más vulnerables pues hayan sufrido estos últimos años, ¿no?, de una manera más, ¿no?, más clara, pues bueno, la precariedad. Tendríamos que hablar de, ¿no?, de los desahucios, de las deudas perpetuas. Yo, que llevo muchos años peleando por el derecho a la vivienda, lo he vivido en primera línea y es verdad que hemos conseguido
algunos avances, ¿no? Y que en ese sentido me gustaría destacar, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo que hayamos prohibido por primera vez en la historia en este estado, ¿no?, los desahucios, aunque sean de manera temporal. Pues bien, ese es el diagnóstico y la situación que tenemos, no solo en el estado, sino también en Euskadi. Solo hay que ver, ¿no?, los informes sobre que desdicen ese oasis vasco. La mitad de la población vasca estaba antes del COVID en crisis, es decir, en riesgo de exclusión. Me imagino que, como todos imaginaréis y todas imaginaréis, después de esta crisis la situación va a ser muy precaria y, por lo tanto, hay que plantearse un modelo alternativo. Y para eso hay que hacer políticas audaces y valientes. Y en ese sentido, eso gira alrededor de dos ideas que hemos desarrollado en nuestro documento. Una es que los cuidados, como hemos visto, tienen que ser nuestra brújula. Es decir, tenemos que poner la vida en el centro y, por lo tanto, tenemos que construir cada una de las políticas. Me da igual que hablemos de políticas de vivienda, que hablemos de políticas de rentas, que hablemos de soberanía alimentaria, desde la idea de poner la vida de las personas en el centro. En ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer. Hay que recomponer todo el sistema de protección social. Yo, como sabéis, llevo muchos años trabajando en ese ámbito y bueno, conozco bastante bien cuáles son las debilidades. De hecho, tres meses antes de que estallara el COVID-19, pues ya estábamos desde la vicepresidencia, en el Congreso, también con gente en Euskadi, dándole una vuelta, por ejemplo, al modelo residencial de los ancianos. No solo es un modelo que tiene que ver con falta de financiación, sino que el modelo en sí es un modelo que no sirve. Es decir, tenemos que cuidar de nuestras personas mayores y tenemos que ir hacia un modelo donde los poderes públicos no solo asuman su responsabilidad, sino consigamos un modelo centrado en la atención de las personas, haciendo que vivan en unas circunstancias y en unos ámbitos que se parezcan lo más posible al hogar. Por lo tanto, queda mucho recorrido por hacer en el tema de los cuidados. Tenemos que repensar el tema de los permisos. Tenemos que tender a un enfoque comunitario de los servicios sociales y ahí queda un gran trabajo por hacer. Euskadi ha sido avanzadilla durante muchos años y, por lo tanto, hay que dar una vuelta importante. También tenemos que hablar de transición ecológica. Somos un país innovador y, por lo tanto, tenemos que tender a un modelo productivo que saque beneficio de esa transición ecológica, no solo en calidad de empleo y en número de, ¿no?, de puestos de empleo que se pueden crear, sino haciendo que nuestro modelo industrial sea un modelo industrial donde podamos producir aquellas cosas que necesitamos. Hemos visto con esta crisis, nos han enseñado que tenemos que ser capaces de autogestionarnos y eso significa también producir aquellas cosas que son necesarias. Necesitamos un modelo fiscal distinto, mucho más progresivo, donde la gente que tiene más tiene que ser la que más pague y en ese sentido sean corresponsables en el sostenimiento de lo público. En definitiva, hacer más grande lo público. Y para eso, ¿cómo lo hacemos? Sí, un minuto. Y con eso, para eso, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos y no hay otra manera que, yo siempre hablo de tejer alianzas, es decir, no solo la parte institucional, no solo las personas que estamos en las instituciones tenemos que estar en las instituciones, sino que tenemos que estar en las calles, tenemos que tejer alianzas con los agentes sociales, con los movimientos sociales, con los partidos de izquierdas para crear ese bloque amplio progresista que existe en Euskadi y que va a ser capaz de poner encima de la mesa ese modelo alternativo. Para eso hace falta audacia, hace falta sobre todo creernos que sí se puede. Lo hemos enseñado y lo hemos mostrado claramente con el gobierno en el estado. ¿Cuántas veces nos han dicho, y a mí personalmente me han dicho y se han reído diciendo, nunca os van a dejar entrar en el gobierno del estado? Lo hemos hecho, ahí estamos, hemos hecho grandes políticas, estamos haciendo cosas que no se hubieran hecho jamás y eso también se puede hacer en Euskadi. Impresionante el control del tiempo, perdón, que estaba más atenta que yo. Vale, pues ahora vamos con el documento organizativo, en este caso por parte de la candidatura Morada 15M, Javier Fernández. Compañero, cuando quieras. Kaixo, egunon guztioi. Bueno, mi nombre es Javier Fernández, soy concejal del Carrequín Podemos Güeñes y compañero de círculo de Podemos Güeñes en Vizcaya. Y me va a corresponder, pues, explicaros un poquito nuestro documento organizativo, que quizás es el que más
en el que más énfasis hemos puesto en nuestra candidatura, porque si bien en el documento feminista y en el documento político tenemos muchos puntos en común con la propuesta que hace la otra candidatura, porque a nivel político, por ejemplo, pues confiamos mucho en las personas que están trabajando en nuestras instituciones representándonos y las que esperemos que nos representen en el Parlamento Vasco, sí que en el documento organizativo, por ejemplo, tenemos unas diferencias muy grandes con otra candidatura. ¿Cómo hemos redactado nosotros y nosotras este documento? Bueno, pues hemos hecho un documento que hemos querido que no sea muy extenso, pero que sí tenga unas propuestas muy claras de cómo vamos a organizar este partido en los próximos años. Y en este documento organizativo, la candidatura Morada 15M, hemos apostado por poner en valor dos trabajos fundamentales. El primero, reforzar nuestro proyecto como partido, como Podemos en Euskadi. Creemos que ahí tenemos una gran labor por realizar. Y luego también hemos querido redactar un documento que ayude y acompañe en el trabajo que nuestras compañeras están realizando a todos los niveles internos dentro del partido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues yo, como he dicho, soy concejal y conozco bien la situación de nuestras compañeras, por ejemplo, los ayuntamientos. La mayor parte de las compañeras que tenemos representándonos municipalmente son compañeras que hacen su trabajo de forma voluntaria y creemos que hay que aliviarles un poquito la carga de trabajo. Creemos que a todo lo que es la parte voluntaria del partido y a todas las compañeras que tenemos en la organización, tenemos que intentar hacerles la vida un poquito más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros planteamos dentro de nuestro documento organizativo, por ejemplo, una reestructura prácticamente completa de lo que era el anterior CCA en la anterior legislatura. Nosotros hacemos una apuesta por reducir las áreas y secretarías del anterior CCA prácticamente al mínimo, dejando solamente aquellas que han demostrado ser de utilidad para el desarrollo de nuestro proyecto en Euskadi. Este documento organizativo, por ejemplo, apuesta mucho por reforzar todas aquellas áreas que están relacionadas con los servicios públicos y ponemos mucho énfasis en el tema de empleo. Creemos que una vez que superemos lo que es un poquito la crisis sanitaria que estamos pasando, vamos a tener que enfrentarnos a una crisis de empleo muy seria en Euskadi y por eso planteamos una reestructuración completa del área de empleo, que pasaría a ser empleo, desarrollo e industria. Queremos reforzar también, como hemos dicho, la labor que realizan nuestras compañeras en las instituciones. Y en esa línea apostamos por hacer una especie de autopista que sirva de acompañamiento a las compañeras que tenemos, no solamente en los ayuntamientos, sino también a nivel diputación, a nivel Parlamento Vasco y a nivel Congreso, de manera que el trabajo que se está realizando en todos los niveles de institución sea aprovechable para el resto de compañeras. Creemos que es importante que las compañeras que realizan, por ejemplo, trabajo voluntario tengan información, tengan propuestas, tengan argumentarios que acompañen esas propuestas y que les facilite un poquito pues, lo que es todo su trabajo y su labor. Apostamos también por hacer una reestructuración de la parte financiera del partido. Como propuesta dentro de nuestro documento, queremos llevar a cabo la presentación de un protocolo financiero que controle cómo gestionamos los ingresos que tenemos el partido, cómo gestionamos los gastos. Apostamos mucho porque la gente voluntaria y los círculos que tenemos en los municipios tengan un poquito de autonomía para poder seguir ampliando su parte de representación de Podemos en los municipios. Y en ese aspecto, por ejemplo, nosotros recuperamos un poquito la financiación para los municipios y que puedan gestionarse. Creemos que tenemos un documento organizativo muy completo, muy sencillo de entender, con propuestas muy claras para todas las compañeras. Y que bueno, pues que hace propuestas claras de lo que entendemos que tiene que ser este partido en los próximos años. Vale, pues muchísimas gracias, Javi. Ahora con el documento organizativo de Zubiak, Pilar, todo tuyo. Ahí, no, se me oye. Bien, quizás empezaría por
perdón, por decir que bueno, yo creo que nuestra candidatura es una candidatura que un poco refleja el Podemos que existe en Euskadi, no solo en el equilibrio territorial que tiene la composición de la propia candidatura, sino que tenemos candidatos y candidatas que por un lado provienen de diferentes círculos, de Irún, de Durango, de Vitoria, de Rentería, de Donosti, tenemos gente joven y tenemos perfiles, digamos, con más experiencia, desde economistas, profesores de universidad, técnicos de logística, estudiantes, parados, y en ese sentido yo creo que es un poco reflejo, como digo, no solo de la sociedad vasca, sino del Podemos que, ¿no?, que existe hoy en día y al que tenemos que cuidar. Un elemento importante que antes no me ha dado tiempo a explicar y que tiene que ver ¿no?, con el sentir Podemos Euskadi como un movimiento feminista, significa esto que tenemos que pelear por una democracia feminista. Entonces estoy hablando de paridad, es imprescindible y obligatorio una paridad radical como principio político en la configuración de las listas, en los espacios de decisión, en la visibilidad, es decir, todo eso tiene que ser un elemento fundamental. Y también en ese sentido creo que es muy importante que creemos una escuela feminista para que los militantes, los cargos, hombres, mujeres, tengamos las herramientas para hacer esa transformación que necesitamos dentro de nuestra organización. Por otro lado, hay algunas experiencias que retomamos y son muy interesantes. Hace poco que hemos puesto en marcha el Banco de Talentos, tenemos más de 200 personas de diferentes perfiles, desde doctores brillantes con currículums a obreros que quieren aportar y que quieren estar en nuestro partido en la posición que ellos decidan. Por lo tanto, yo creo que es una experiencia muy interesante y una experiencia que tenemos que desarrollar. Como sabéis, la parte organizativa, pues bueno, cuelga de estatal y por lo tanto nos movemos en su marco. Yo creo que han apostado por la militancia, diferenciándolo de los inscritos y de las inscritas, y han conseguido dar un papel fundamental, como sabéis, en el ámbito municipal a los militantes. Por eso van a tener una voz propia, no va a estar silenciada. Además, como sabéis, a través de los círculos se van a elegir enlaces que van a tener primero una organización territorial en cada uno de los territorios y luego van a formar parte del futuro CCA. Yo creo que es una estupenda noticia porque esa voz va a estar ahí, va a ser escuchada y por lo tanto va a ser una parte fundamental. Acabaría volviendo a la formación. Creo que nuestra organización necesita formación, formación y formación y mucha pedagogía democrática. Yo creo que hay que invertir mucho tiempo y muchos recursos en formar a nuestras bases, a nuestros militantes, en hacer pedagogía y crear espacios deliberativos. Tenemos que funcionar creando espacios amables, es decir, aquí no hay enemigos nunca, todos somos compañeros y compañeras y en ese sentido vuelvo a reivindicar, ¿no?, esos valores feministas, de la empatía, del diálogo, donde a través de, ¿no?, de esos instrumentos de cercanía y de, diría, de cariño, pues se pueden resolver todos aquellos posibles conflictos que surgirán y surgirán porque somos un partido político diverso, un partido político que aporta visiones distintas, pero tenemos que construir apoyándonos en esos valores que creo que son los valores compartidos por todos y por todas. Tenemos una gran organización, yo creo que Podemos Euskadi es una gran organización y que está llamada a hacer, ¿no?, una labor muy, muy importante. Hablábamos de Zubia, que hablábamos de puente y no es una manera solo de hablar, es decir, ya hemos visto que somos capaces de llegar si nos empeñamos y si persistimos a hacer cosas que muchos y muchas nos han dicho que no se podían hacer. Vuelvo a poner ejemplo de lo que hemos hecho en el Estado. Pues eso mismo también se puede hacer aquí, pero ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos cuidar la organización. Es decir, haciendo autocrítica, yo creo que en estos 6 años no se ha cuidado la organización, hemos estado a muchas cosas y por lo tanto yo creo que es necesaria un grupo de personas que se dedique exclusivamente con mucho empeño a cuidar la organización. Para eso necesitamos personas que desde lo municipal hasta lo estatal sean capaces de ver, ¿no?, todos los elementos importantes que hay que cuidar y en ese sentido pues apostamos, ya lo sabéis, por liderazgos colectivos, es decir, yo no voy a ser
la única que vaya a poner cara a este proyecto, sino que ya de partida me acompaña, como sabéis, Del Soto. Él viene del ámbito municipal, yo del ámbito más estatal, y confluiremos aportando visiones, yo creo que distintas y muy completas. Así que nada más. Eskerrik asko. Bueno, pues mila esker denori. Ahora vamos al minuto final, a las conclusiones. Vais a tener un minuto cada una y cada uno, y vamos a seguir el mismo orden que antes. Empiezan las candidaturas no agrupadas, luego Morada 15M y por último, para cerrar, Subiat. Como no está Fabiola, como antes, volveríamos a empezar por Juan Ramón Arrazola. Compañero, cuando quieras, activa el micrófono, tienes un minuto. ¿Privado, no? Sí. ¿Sí, se me oye? ¿Se me oye, no? Vale. Bueno, a la pregunta de por qué os pedimos el voto desde tres candidaturas independientes, pero a la vez juntas de la mano. Porque estamos convencidas de que el valor reside en las personas y la fuerza en su conjunto. Porque pensamos que estos procesos internos, tal y como los desarrollamos, nos debilita y nos divide. Porque nos necesitamos todas con sus diferentes pluralidades y un mismo objetivo en común. Porque no queremos vencedores ni vencidas. Cuando eso ocurre, perdemos todas. Y ahí debemos ser generosos y agradecidos con las compañeras que un día, desde las instituciones, lucharon por este gran proyecto. Porque debemos, y se hace necesaria, una autocrítica interna. Todas hemos cometido errores. Porque debemos recuperar la ilusión y la alegría. Porque estamos enamoradas de este gran proyecto que es Podemos. Porque en lo común nos fortalecemos. Y en el debate de lo diverso nos enriquecemos. Porque queremos un CCA más plural y participativo. Os ofrecemos toda la ilusión del mundo y la experiencia desde la militancia activa. Somos gente normal haciendo cosas, grandes cosas. ¿Os acordáis, compañeras? Volvemos a sonreír. Fabiola Álvarez, Ismael Rodríguez y Juan Ramón Arrazola. Mucha suerte a todas, porque las necesitamos todas. Y muchas gracias, compañeras. Gracias, compañero. Pues ahora vamos con el compañero Miguel Fernández. Miguel, cuando quieras. Estoy en línea. Bueno, muy sencillo, es un minuto, hay que decir en un minuto muy pocas cosas. Realmente lo que pido el voto para mi candidatura, y estoy dentro de la lista blanca, estando prácticamente de acuerdo con la mayoría de los objetivos y lo que se ha expresado tanto por parte de Marisa como de Pilar, e incluso en el tema organizativo, directamente mi ofrecimiento está precisamente en ese tipo de función. Recordar, tener los conceptos claros. Funcionamos a diferentes niveles y funcionamos completamente, tenemos que funcionar cohesionados. Por lo tanto, recordar el método A3C y sin más. Y aunque tengo 30 segundos, prácticamente eso es lo que tengo que decir. Muchas gracias, compañero. Pues ahora vamos con Rafael Garde. Activa el micrófono y todo tuyo. El minuto de oro, ¿no? Que se dice. Bueno, le he oído decir a Pilar Garrido que ella es de Barra, pero me he quedado con la duda si se considera tarina o si se considera chicharrita. Y ante esta duda, pues la verdad es que prefiero votar a Marisa Gadea. Soy tariña, no, chicharrita no. Marisa Gadea no me ofrece ninguna duda. Entonces, creo que se ha comentado algo sobre la tercera asamblea estatal, ¿no? A mí me preocupa lo que está ocurriendo fuera de Podemos a nivel estatal. Me preocupa porque creo que si no se puede decidir aquí en Euskadi cómo queremos que el Carrequín aborde las alianzas y se presente a las elecciones, será muy difícil que Podemos saquemos un buen resultado. Y lo que necesitamos es quitar de en medio al gobierno del PNV. Para eso necesitamos un Elkarrekin fuerte que sea capaz de levantar una alianza fuerte. Pues muchas gracias, compañero.
Ahora interviene mi compañero Ismael Rodríguez. Ismael, me activas el micrófono, perfecto, cuando quieras. Vale, bueno, simplemente quería decir dos cosas. Primero, que apoyo totalmente lo que ha dicho el compañero Juanra. Él, tanto él y Fabiola estamos, bueno, pues de alguna forma unidos, ¿no? Porque pensamos lo mismo. Y solo quería decir dos cosas. Que tenemos que recuperar sí o sí la militancia. Es un lujo que no nos podemos permitir que la gente se vaya. Porque tenemos un potencial humano enorme. Y la segunda cosa que quiero decir es que tenemos que ser coherentes y consecuentes. No me parece normal que digamos una cosa y que lo hagamos la contraria. Que no hacemos lo que decimos, lo que predicamos. Es un lujo, pues que, en fin, al final lleva la frustración y eso se ve. La gente lo ve. Lo ve la militancia y lo ven fuera. Y nada más, solo eso. Y mucha suerte a todas y gracias. Muchas gracias, Ismael. Bueno, pues ahora tienes un minuto la candidatura Morada 15M. Compañera Marisa, te activas el audio y cuando quieras. Vale, ahora sí. Bueno, como todos sabéis, soy una persona inquieta y luchadora incansable contra las injusticias sociales. A lo largo de estos últimos años me he implicado en varias batallas por los derechos de las personas. He estado en Ongi Etorri Refuxiatuak y soy cofundadora del de Uribe Costa. He estado en las concentraciones contra la violencia machista de Gafas Moradas y ahí nos conocimos Suriñe y yo. Y en los dos últimos años estoy en el movimiento pensionista de Sopela y, por supuesto, participando en el grupo feminista AISTAC de mi pueblo. Hoy me presento como coordinadora autonómica al CCA de Euskadi y con un equipo de gente y que surge de los círculos y con una trayectoria militante semejante a la mía, para cambiar la forma de hacer política en Euskadi, que la política que se merece. Queremos que los círculos y los propios militantes seamos los que construyan la política de transformación social, económica y feminista que Euskadi necesita. Por todos estos motivos, compañeras, para que este proyecto se haga realidad, vota a Morada 15M y a María Luisa. Y es que Marisa. Vale. Mila Esker, Pilar, cuando quieras, el minuto. Bien, pues muchas cosas que decir, pero básicamente yo creo que no voy a hablar de mí. Yo creo que todo el mundo me conoce. Llevo muchos años peleando por los derechos sociales en Euskadi, en Madrid y donde ha tocado. Creo que hemos conseguido algunos éxitos de los que me encuentro, bueno, pues orgullosa de haberlo hecho, pero eso no es lo importante. Lo importante, sobre todo, de la candidatura de Subía, que es que forma un grupo de personas, de hombres y mujeres que tienen todas y cada una muy claro que lo importante es hacer partido y construir partido, que toca en este momento crear desde abajo los mimbres necesarios para poder disputar la hegemonía al PNV, para poder plantear un proyecto alternativo que al final no consiga, pues bueno, ser lo que hemos venido a ser, un instrumento de transformación social. Ese instrumento de transformación tiene que contar con todas las personas, es decir, mi candidatura si, no solo va a estar compuesta por las 24 personas, sino que cada uno y cada una de los militantes que componen nuestro proyecto van a tener siempre sitio y vamos a hacer que todo el mundo se sienta parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Pilar. Pues muchísimas gracias a todas. Ahora toca la parte más interactiva de este debate, que son las preguntas de la militancia que los compañeros han estado recogiendo. Más o menos hay media hora para este bloque, ¿de acuerdo? Los tiempos no están medidos, es media hora para responder a las preguntas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta las preguntas que tenemos por ahora recogidas, que las va a hacer la compañera Gema ahora enseguida, va a empezar a haceroslas a cada una y a cada uno. Pues, vale, yo no voy a medir el tiempo tan estrictamente, calculamos más o menos un par de minutos por,
por respuesta, os avisaré si os alargáis mucho, porque la idea es, bueno, pues que entren todas las preguntas que han hecho las compañeras militantes y que se pueda dar respuesta a todas sus inquietudes, ¿de acuerdo? Pues nada, os dejo con Gema y mucho ánimo. Aupa, compañeros y compañeras, bueno, a mí me toca hacer las preguntas. Hay 15, 16 preguntas según mi orden, pero bueno, ya os ha dicho la compañera Surindi que es un tiempo, vamos a un tiempo de 30 minutos, pues 2 minutos por pregunta, más o menos. Voy a empezar por la primera pregunta, las voy a trasladar por orden, por el orden de llegada. La primera era para Pilar. Uh-huh. Y va así. Yo leo tal cual. ¿Cómo va a compaginar sus obligaciones en Madrid con dirigir el partido en Euskadi? Si va a delegar, ¿es que únicamente va a prestar su nombre a la lista? Esa era la pregunta. Pilar, No, para nada. Cualquiera que me conozca sabe que cuando me comprometo con algo lo hago hasta el final. En ese sentido, sí es verdad que bueno, yo soy diputada en Madrid, creo que estamos haciendo una labor fundamental, pero no solo para el Estado, sino para también para Euskadi. Y hace falta tener esa mirada. Habéis visto cada uno de vosotros y de vosotras cómo las medidas que hemos aprobado en Madrid repercuten directamente en los ciudadanos y en las ciudadanas vascas. Eso, por lo tanto, hay que pelearlo en Madrid. Por otro lado, y lo he hecho siempre, no es algo nuevo, yo siempre he hecho equipo y he compartido liderazgo. No me gustan los liderazgos individuales. Vuelvo a repetir, yo cuento con un grupo de personas, empezando por David Soto, por Miren Gorrochategui, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a hacer una enumeración de personas que van a estar acompañando, a la que se sumarán muchas más personas. Ya hemos dicho que tenemos un banco de talentos de 200 personas, con lo cual yo creo que lo que hay que animar y hay que cuidar es a la militancia, como decíais. Hay que animar y buscar, intentar que cada uno encuentre su sitio y, desde luego, mi responsabilidad, lo sabe la gente que me conoce, lo sabe Pablo, es decir, yo vengo a construir partido en Euskadi y me voy a dejar la piel por construir partido en Euskadi. También intentaré, y lo he hablado con Pablo, atender a las cuestiones en el Estado. Voy a rebajar allí el nivel, me voy a dedicar a aquellas cuestiones que tienen que ver sobre todo con derechos sociales y política de vivienda, colaborando con la vicepresidencia y llevando de Euskadi a la vicepresidencia aquellos temas que resultan interesantes para el País Vasco, con lo cual hay un gran equipo y, por lo tanto, no es un proyecto personal, sino que yo simplemente aporto mi granito de arena y voy acompañada de un gran equipo humano de personas. Es que ricasco, Pilar. Bueno, ahora en bigarren galdera. Ahí va la segunda pregunta, esta vez va para Marisa. ¿Cómo podemos confiar en que quiera unir al partido después de lo ocurrido en Sopelana en las últimas elecciones municipales? ¿Cuándo esperan que se pronuncie garantías sobre las denuncias que pesan sobre usted? Marisa Zuretxanda, es tu turno. Se me lleva. La verdad es que no tenemos conocimiento de que haya ninguna reclamación en comisión de garantías de ninguno de nuestro grupo. Y es más, y aprovecho ya la ocasión para decir que ninguno de estos candidatos va a la comisión de garantías, porque pensamos que tiene que ser un órgano independiente y ecuánime. Lamentablemente, este organismo pues no ha funcionado en ninguna de las candidaturas anteriores. Se ha quedado siempre sin terminar de funcionar. Yo lo demás, problemas ha habido en todos los círculos y ahí se ha quedado. Que yo sepa, no había puesto ninguna denuncia de nada, ni creemos que es algo que se tiene que arreglar dentro del círculo, no mandarlo a garantías. Vamos, eso sería un caso extremo ya. Vale. Bueno, pues ahora paso a la tercera pregunta. Esta vez va para Ismael. Para ti.
¿A qué sorpresa? ¿Qué harías para recuperar la militancia? ¿Qué harías para recuperar la militancia? Bonita pregunta. Pues mira, creo que tenemos una parte ya hecha, y es que los que llevamos, bueno, no solo por mí, pero los que llevamos ya bastantes años, conocemos a esa militancia. Bueno, pues si hace falta juntarse con la gente y hablar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás desencantado? ¿Qué es lo que te ha hecho irte? Pues te sientas sinceramente con ellos y hablas, y tienes que llegar a acuerdos. Pues no podemos, es que lo que he dicho antes, que es un lujo, es que no nos podemos permitir. Es que hay muchísima gente que es que o no está, o sí está, pero no. A ver, a mí a veces me ha pasado, yo a veces he estado también. Bueno, llevo unos meses que he estado un pelín desaparecido, bueno, vale. Pero bueno, es que no queda otra que juntarse con la gente y hacerle ver que este proyecto sigue vigente, que hay que sacarlo adelante, pero tenemos que sacarlo entre todos. Yo creo que tenemos que dejarnos igual de tanta pelea y tanta historia y joder, y ponernos las pilas. No va a ser fácil, claro que no es fácil, pero en la vida hay algo fácil. Apechugando, juntándonos con la gente y hablando, discutiendo y llegando a acuerdos. Es que no hay otra, es que nos desangramos y esto hay que pararlo. Yo creo que hay que pararlo ya. Vale. Espero haber respondido. La respuesta no es para mí. La respuesta está en el viento. Ya. No, es broma. Bueno, va la siguiente pregunta. Esta vez va para Subiac, para Pilar. En caso de perder estas elecciones internas, ¿creéis que la compañera Miren sería deslegitimada como candidata al Lehendakari? No creo que son cosas distintas. Es decir, yo creo que Miren es nuestra candidata al Lehendakari, la candidata, creo, de todos vosotros y de todas vosotras, y eso está ahí, eso no va a cambiar en ese sentido. Yo creo que al final, vuelvo a repetir, que somos un grupo. Como sabéis, yo apoyé la candidatura de Miren. Había un grupo de personas que peleamos porque necesitábamos y pensábamos que Podemos Euskadi necesitaba un proyecto alternativo. Ganamos esas primarias. Miren lideró esas primarias y, por lo tanto, tiene ganado el puesto seguro. Pero no solo por eso, porque ganó las primarias, sino porque, como habéis podido comprobar en estos últimos meses, aunque hemos estado confinados y con unos problemas muy importantes, Miren ya le está dando la vuelta a este partido, está haciendo un discurso valiente, está haciendo el discurso que se necesita y, por lo tanto, va a ser nuestra candidata al Lehendakari y ojalá sea nuestra Lehendakari. No oigo, no se oye. Marca tú. Para la candidatura Morada 15M, ¿cómo piensan darle más protagonismo a los círculos en el CCA? Así de simple. Bueno, si os parece, mira, contesto yo que me ha correspondido defender la parte organizativa. Bueno, nosotros, en nuestro documento organizativo, llevamos una propuesta clara, a diferencia con la otra candidatura, de cómo integrar y de cómo dar presencia a los voluntarios y voluntarias que tenemos en los círculos y a los militantes, pero lo queremos dar a todos los niveles del CCA. De hecho, planteamos que en la constitución del próximo CCA lo reduzcamos, pero, por ejemplo, dentro de la parte del comité ejecutivo, dentro de la parte de las secretarías, daríamos presencia, una vez que se elijan a los representantes de los círculos, dentro de ese comité ejecutivo. Es decir, en las personas que elijamos en los próximos meses como enlaces de los círculos y demás, tendrían representación dentro de la parte de ejecutiva del CCA. Por lo menos, queremos que por lo menos dos personas estén presentes. Pero es más, queremos atender a una reivindicación que tienen los círculos desde hace mucho tiempo, que es mucha más transparencia dentro de nuestro partido en Euskadi. De esta manera, una de las quejas que hemos recogido de la anterior legislatura es la falta de transparencia en cuanto a las decisiones y lo que se decidía y lo que se aprobaba dentro de las reuniones del CCA. En esta línea, nosotros lo que hemos dicho es que queremos abrir las reuniones del CCA, ojo, de forma presencial, lógicamente, porque
no podían tener voto, pero sí que queremos que puedan estar presentes por lo menos dos o tres personas militantes de base que luego puedan trasladar qué hablamos, qué decidimos, qué acordamos o qué futuro vamos a dar para el proyecto de Podemos-Euskadi en las futuras reuniones del CCA, y en esa línea pues abriríamos la participación pues eso, a dos o tres personas en cada reunión, de manera que puedan dar testimonio. Pero nosotros queremos dar más presencia a todos los niveles. Nosotros en nuestro documento organizativo, por ejemplo, llevamos una apuesta clara, que han preguntado el compañero Ismael, y me gusta mucho cómo lo recoge él, cómo hay que fomentar la participación, y nosotros llevamos una parte en la cual juntamos, por ejemplo, participación y extensión, para reforzar aquellos territorios donde sabemos que tenemos votantes, donde sabemos que tenemos militancia, pero no hemos conseguido llegar dentro de Euskadi como partido. La compañera Pilar ha hablado de formación. Sí, nosotros lo recogemos en nuestro documento. A la gente que quiera comenzar, a la gente que quiera impulsar este proyecto de Podemos-Euskadi, tenemos que acompañarla desde el principio. Y cuando decimos desde el principio, queremos decir, desde ayudarles a organizar la primera reunión, hasta enseñarles a hacer un cartel para una asamblea, enseñarles a poner en marcha sus redes, dotarles de unos pequeños medios para que puedan arrancar. Es decir, tenemos una labor muy, muy grande para sacar adelante todos los sitios donde no hemos conseguido llegar. Nosotros hemos centrado muchísimo nuestro documento organizativo y todo lo que es la candidatura a Morada 15M en dar presencia a las compañeras voluntarias y a los compañeros de... David, disculpa. Sí, la super tacañona, lo siento, es el único. Nada, subimos, que me has alargado, si nos estamos hablando, estaríamos una hora. Lo sé, disculpad. No problema, gracias. Vale, pues ahora la pregunta va para la compañera Marisa. Marisa, ¿cómo vas a gestionar el bilingüismo en el partido? ¿Cómo vais a promover el uso del euskera en el partido? Esas son las dos preguntas en una. Marisa, ¿no se te oye? Sí, ahora digo que es que la primera parte no te había entendido. Pregúntamelo, pero no te entiendo. No hay problema. ¿Cómo vais a gestionar el bilingüismo en el partido? ¿Cómo vais a promover el uso del euskera en el partido? Sí, bueno, lo que es nuestra candidatura Morada 15M. Estamos de acuerdo en el proyecto de normalización del euskera que comenzaron Miren Etxebeste y José Chorrieta, y le vamos a dar continuidad porque nos parece algo muy importante para el proyecto de Podemos Euskadi si queremos estar en las instituciones. Vale, ¿das por terminada la contestación? Sí. Vale, de acuerdo. Otra vez para ti. ¿Cómo quieren promover el feminismo y la igualdad, teniendo en cuenta que la lista que presentaron para el aval de los círculos no era paritaria y solo la cuarta parte eran mujeres y el resto hombres? Nosotros... representamos lo que realmente sucede en Podemos Euskadi, la desmovilización que ha habido en estos años por ejemplo en el último año en las reuniones de la coordinadora de Vizcaya, de 28 círculos que estamos representados como círculos activos, íbamos solamente 6, de los cuales 5 están representados en nuestra lista. Se ve la desmovilización, la desmotivación y la desilusión que ha habido con nuestro partido. Entonces, el sexto círculo que se reunía también la coordinadora es Bilbao Centro. Estuvimos hace poco a pedir allí los avales y no había más que 6 personas, de las cuales 2 están
en la otra lista. Quiero decir con esto que es que en ninguno de los círculos hay mucha gente y lo que tenemos aquí hemos cogido, además, justamente con el COVID, el confinamiento, no ha habido mucha fórmula de poderse... date cuenta que somos gente de base y no tenemos los teléfonos de todo el mundo, pero sí que nos conocemos bastantes, los que hemos trabajado en muchas de las batallas de movimientos sociales... Mm. Y en los círculos, y somos los que estamos en nuestra lista, gente que ha trabajado desde los inicios en el círculo, desde como militante base. Así que creo que refleja bastante bien lo que es el Podemos Euskadi de hoy en día. Nos habría encantado que hubiera más mujeres, pero... no hay más. Vale, la respuesta dada. Yo ahora voy a pasar a hacer las preguntas a Pilar. Le toca a Pilar. ¿Dónde está la esencia de Podemos en su candidatura? Desde los círculos y por los círculos. ¿Los tiene presente? Podemos somos transversales y qué mejor que seguir con esa fórmula de transversalidad y no ser un partido más, un partido vertical. Por ir a Galdera. Es que recasco. Bien, como ya he dicho, ¿no?, en alguna de las intervenciones, creo que en mi candidatura, bueno, en nuestra candidatura, en su vía, que están representados pues muchos círculos, ¿no? Desde Gasteiz, Irún, Rente, Donosti, Bilbo, es decir, hay un montón de círculos y gente que da, ¿no?, la pelea también en esos ámbitos de militancia. Y en ese sentido yo creo que bueno, como decía, es una candidatura muy, muy completa, que además tiene como finalidad, como objetivo, como uno de los objetivos también, ¿no?, ampliar y atraer a más militancia, ¿no? Antes hablábamos y preguntaban por la militancia. Yo creo que la única manera, y lo sabemos todos y todas, de atraer militancia es crear espacios amables, espacios inclusivos donde la gente, ¿no?, se encuentre a gusto y su voz sea oída, sea escuchada y seamos capaces, ¿no?, de crear esos espacios deliberativos y participativos. Y por lo tanto, por eso yo ponía en valor esos valores feministas, ¿no?, que van con nosotras, que tienen que ver con el diálogo, con la empatía, con, ¿no?, las maneras de hacer política. Hacemos política de otra manera y eso tiene que trasladarse a todos los ámbitos de la militancia, especialmente a los círculos. Y si lo hacemos así, yo no tengo ninguna duda que dentro de 2 o 3 años seremos muchas, muchas más. Seremos muchas más personas diferentes, con miradas diversas, las que aporten a este gran proyecto. Esa labor es la que tenemos que hacer y, por lo tanto, como ya he dicho, una de las cuestiones que une a toda la candidatura es pensar que si queremos plantear un proyecto alternativo en Euskadi, hace falta fortalecer la organización, es decir, hacer un Podemos en Euskadi fuerte, que sea capaz, ¿no?, de ampliar sus márgenes. Tenemos que crecer y tenemos que enriquecernos, y para eso, pues bueno, hay que cuidar el partido, empezando por los círculos, y en eso lo tenemos claro. Ya me caes. Una pregunta, Gemma. ¿El resto de compañeros que estamos podemos participar en el debate de las preguntas o no podemos entrar nosotros? A ver, disculpad, sí, es que te estaba contestando, Javi, por privado, pero no me ha dado tiempo. A ver, las preguntas van dirigidas o bien a una persona en concreto o a una candidatura. Entonces, cuando van a una persona en concreto, pues obviamente es esa persona la que tiene que responder. Cuando van dirigidas en genérico a la candidatura, pues os ponéis entre vosotros de acuerdo en la candidatura. ¿Quién responde cada una? Eso es a vuestra decisión. No podemos abrir debate entre nosotros, ¿no? No, tenéis que responder uno de una persona de la candidatura a la pregunta. Pues es una pena porque se va a quedar muy cojo el debate. Decididlo entre vosotros a quién, quién responde a cada pregunta. Cuando son genéricas a la candidatura y sois varios, pues vosotros decidís.
Yo opino lo mismo que Javier, si es posible, podríamos lanzar preguntas entre nosotras mismas. Bueno, es que tenemos las preguntas de la militancia que les hemos invitado a participar para que sean ellos y ellas las que aquí sí, todas, estaría bien todas que habéis tenido. Hablar. A ver, todas habéis tenido vuestro tiempo de intervención para decir lo que considerabais. Ahora mismo los protagonistas son los militantes y quienes hacen las preguntas y sí. Creo que deben, bueno, que les debemos es todas esas respuestas. Sí, sí, por supuesto. Así que os invito a responderles. Es el funcionamiento siempre de los debates a las candidaturas, a las primarias, que como los hacemos en el partido. Yo personalmente preguntaba a Suriñez y evidentemente primero y prioridad las preguntas que han lanzado desde la militancia y tenemos el deber de responder, pero si luego cabía un encuentro entre nosotras mismas de hacernos unas preguntas entre nosotras, nada más preguntaba. A ver, todo el mundo tiene a su disposición el número de móvil, el WhatsApp al que se pueden hacer preguntas. Quiero decir que todo el mundo las puede lanzar en ese WhatsApp. Pero recordad también que tenemos un tiempo limitado. ¿De acuerdo? Vale. Adelante. Es que recasco Surite por toda la explicación y yo hago las preguntas y comento a quién está dirigida la pregunta. Esta vez va para Diego Guerín. Ha mencionado la defensa de la educación pública. ¿Puede especificar cuáles considera que son los principales problemas de la educación pública en Euskadi? Esa es la pregunta. Eskerrik asko. Me encantaría poder dar una respuesta que satisfaga a los compañeros, pero yo pienso que ese es un tema tan importante que es necesario que se trate con una comisión especial que aborde todos los niveles. Yo, como algunos compañeros conocen, yo soy investigador y profesor de la UPV, pero si bien mis hijos han ido a la escuela aquí en Euskadi y he participado en las AMPAs, eso no me da autoridad como para poder hacer un diagnóstico de la necesidad. Lo que sí soy defensor público de la educación pública. Y ese tema, como otros temas, por ejemplo, la reconversión industrial o otros aspectos muy importantes que están distantes de mi especialidad, serán necesarios que los trabajemos dentro del CCA. Así que yo no voy a estar dando opiniones personales porque estaría comprometiendo con mi opinión personal lo que es una gestión política que debe ser necesariamente colectiva y por expertos. Así que eso, agradezco la pregunta, pero eso es un tema que es motivo de que sea tratado dentro de la comisión específica del CCA, del futuro CCA. Gracias, Diego, por tu honestidad. Y voy a hacer una pregunta que va dirigida a la Morada 15M. Entonces, si queréis, va sobre alquileres. Hago la pregunta. ¿Cómo contempla Morada 15M las políticas que podrían aplicarse en municipios tensionados como Donostia para facilitar alquileres más accesibles? Pregunto otra vez. Bueno. No, contesto yo, si te parece. Eso vale, ya. Pues mira, es una buena pregunta porque recientemente hemos tratado ese tema a nivel municipal y hemos presentado mociones y propuestas prácticamente en todos los ayuntamientos. Tenemos un problema con el alquiler y sobre todo en ciudades turísticas como puede ser Donosti. Todos sabemos los problemas que hay para encontrar una vivienda y los precios desorbitados que están alcanzando. En esta línea y tal y como hemos presentado los ayuntamientos, tenemos una línea de trabajo muy clara. Primero, fomentar el alquiler social, fomentar la construcción y promoción de vivienda social dentro de todas las fases que se lleven a cabo dentro de los planes urbanísticos en todos los municipios, ampliar el parque de vivienda social en todos los ayuntamientos, en todos los municipios. Yo conozco, por ejemplo, el caso del mío, y para una población de 7.000 personas, pues ahora mismo alquileres libres en vivienda social, gestionados por parte institucional, tenemos una vivienda nada más en todo el municipio. Entonces, es un trabajo que tenemos que sacar adelante, el fomentar que dentro de los planes urbanísticos se contemple esto y fomentar pues eso, que en todas las promociones de vivienda que se lleven a cabo se, se,
se fomente la ampliación de vivienda social destinada pues, a jóvenes, a personas en situación un poco más tal. Y es un trabajo que ya se está realizando, ¿eh? Que ya se está realizando dentro de los municipios. Por eso es muy importante que a todos los niveles, desde propuestas Parlamento Vasco, Foral o Ayuntamiento y demás, tengamos un buen canal de comunicación para coordinar todo este tipo de iniciativas que tenemos que llevar a cabo. A ver, hay más preguntas, pero bueno, voy a hacer dos o tres y ya creo que, bueno, Subini nos dirá el tiempo el que nos falta, pero bueno, había una pregunta para las dos candidatas, me pareció interesante también, y otra también un poco diferente. Bueno, voy a hacer esta, para las dos candidatas. Hablar de feminismos y del documento de feminismo no puede referirse solo a la violencia machista. Me gustaría saber cómo se plantean incluir la perspectiva feminista a nivel organizativo interno y de cara a la sociedad vasca. Es que ricasco. Esto viene incluido la pregunta. ¿Contesto yo, Marisa? No oigo. Pues tú misma, Pilar. Bueno, yo creo que antes ya ¿no? hemos hablado de ello. Yo os hablaba de, ¿no? de la democracia feminista entendida como una paridad radical como principio político. Yo creo que eso no nos lo podemos saltar, es un principio sagrado y en ese sentido hay que hacer no solo esfuerzos, sino que no se debe de admitir nunca que no exista esa paridad, ni en una lista, ni en un espacio público, y hay que fomentar la visibilidad de las mujeres. Para eso hay que darles herramientas y por eso también hablaba de la formación, es decir, y no estoy hablando solo de cargos públicos, estoy hablando de la militancia en general, crear una escuela feminista donde se nos den las herramientas necesarias para tener la perspectiva de género en cualquier actividad cotidiana o política, pues yo creo que es fundamental y por lo tanto trasladar, ¿no? trasladar toda esa perspectiva de género a cada una de las políticas. Yo hablaba antes de los cuidados, creo que es la solución. El otro día Amaya Pérez Orozco, que una gran feminista, economista feminista, hablaba en el Congreso de que hay que girar, ¿no? y de que hay que cambiar, hay que poner los cuidados y la sostenibilidad de la vida en el centro. Si somos capaces de cambiar esa perspectiva y de aplicarla a cada una de las políticas que vamos a desarrollar, podemos conseguir grandes resultados, podemos conseguir al final que los jóvenes, que las mayores, que las mujeres, pues vivan, ¿no? vidas dignas, que yo creo que para eso hemos venido, con lo cual mucho trabajo por hacer, pero yo creo que vamos, nos acompañan, quizás no estén tan visibles cada día, pero hay muchas personas, muchas expertas feministas que están ahí, que nos van a ayudar en Euskadi, que yo ya he contactado con ellas y que vamos a hacer una gran labor porque hay que darle la vuelta a este modelo socioeconómico que es depredador y que, bueno, pues que acaba con la vida humana y con la vida no humana. Es que recasco, Pilar. Orain, Marisa Lenchanda. Marisa, es tu turno, por favor. Se ríe ya, ¿verdad? Sí, lo tengo abierto. Nada, lo que veníamos a decir en interno, aparte de, por ejemplo, la política que hizo el CCA anterior, le vamos a procurar dar continuidad porque, bueno, pues el CCA anterior lo hizo bastante bien en igualdad y vamos a procurar que se haga una reunión al mes para que las responsables de cada círculo en igualdad nos pongamos de acuerdo en las impresiones y en la política feminista a decidir, a continuar en el partido. Como ya hemos dicho antes, lo que tiene que haber es un feminismo pues de empoderar a la mujer, de darle... Perdón, es que estoy oyendo muchos ruidos. Me estáis desconcentrando. Pues eso, que tenemos que dar lo que es más visibilidad a la mujer,
en todos los aspectos y las brechas salariales, eliminarlas. Porque, como dice, ahora en los trabajos es de hasta un 28,6% y en las pensionistas hasta un 42%. Entonces, estas brechas que hay que eliminarlas porque mientras trabajas tienes que tener un salario digno para poder vivir y cuando uno es pensionista, cuando más lo necesita, pues también. Como dices, las violencias son tremendas las que hay en la calle y cada vez se ven más y más y peores, pero sí que hay la otra, que es la de invisibilizarnos, es la que hay que procurar que además con la educación desde que están en las escuelas se les enseñe a niños y a niñas la igualdad y que todos somos iguales y tenemos que realizar los trabajos de casa y los de cuidados, que es que en realidad a las mujeres casi siempre nos dejan solo el trabajo de cuidados, que está bien, y como decía Pilar, en los campos ahora mismo hay más mujeres en el campo trabajando que hombres y no se les está dando visibilidad a las mujeres. Entonces son Marisa, discúlpame. Muchas... Sí. Ve terminando, por favor. Gracias. Sí. Nada, pues eso, que hay muchos focos donde acudir y se va a tratar de que entre todas y todos podamos llegar a mejorar el que seamos más iguales todos. Vale, es que recasco. Ahora la pregunta va para Javi y para Pilar. Es una pregunta que se ha realizado antes, pero como se va a realizar a otras dos personas diferentes, pues a ver cuál es su visión. ¿Cómo se va a actuar para potenciar los círculos y recuperar militancia? Para Javi y para Pilar. Es que recasco. Javi, te doy la palabra. Bueno, nosotros... perdón, Ayeko, ¿alguien tiene algo abierto? ¿Ya? ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale, nosotros, como comentaba, lo llevamos reflejado paso a paso en nuestro documento organizativo y quería hacer mucho hincapié en que la gente, antes de tomar una decisión y votase, echase un ojo sobre todos los documentos organizativos, porque lo que nos estamos jugando es quién va a dirigir la organización de este partido en los próximos años y qué proyecto presentan. Y nosotros lo hemos querido dejar muy claro. ¿Cómo lo vamos a potenciar? Bueno, pues vamos a intentar... Hemos querido recuperar una de las figuras que nosotros pensamos que ha sido importante estos años, por ejemplo, que es el equipo de visibilidad itinerante, que pueda dar presencia y pueda ayudar a la gente militante que tenemos en aquellos municipios, por ejemplo, en la zona de Álava, donde no hemos conseguido llegar a todas las partes. Y creemos que es importante hacer un acompañamiento, como he dicho antes, completo, desde el comienzo del primer día en la primera asamblea, hasta enseñarles cómo se hace un cartel con una plantilla en el PSD. Creemos que tenemos un trabajo muy importante por hacer en ese aspecto y sí que quiero señalar unas cuantas cosas que tenemos en diferencia. Y es que, por ejemplo, una de las propuestas que llevan en su documento la otra candidatura, creemos que no va a ayudar en nada y es, por ejemplo, nuestra candidatura está muy en contra en la aplicación de una cuota para poder participar en la parte interna de Podemos, para poder participar como militantes. Creemos que si ya hemos tenido problemas hasta ahora para dar impulso a la gente y a que participen y abrir las puertas, el tener que, como condición, que pagar una cuota, no creemos que vaya a ser una buena medida. Hemos visto el documento que presenta la otra candidatura y cuando habla de formar nuevos círculos en municipios donde no tenemos presencia, hace referencia a la condición de que tiene que haber 5 militantes en ese municipio que quieran juntarse para apoyar y para impulsar el proyecto de Podemos, pero tienen que estar al corriente de pago de sus cuotas. Creemos que eso es un error muy grande, que esperemos que se rectifique. Nosotros no lo hemos querido reflejar en ningún momento en nuestro documento organizativo. La otra candidatura sí lo lleva y lo resaltan varias veces.
y creemos que tenemos mucha labor por hacer. Creemos que tenemos mucha gente deseando participar en este partido y no hemos sabido darles presencia hasta ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues dándoles participación interna, abriéndoles el debate político en todas las decisiones que se tomen, acompañándolos desde el primer día para que sepan salir adelante y trabajar como círculos autónomos, y entregándolos en toda la parte organizativa del partido, desde lo que es la calle hasta las más altas instituciones. Orain, Pilaren txanda mesedez, eta honekin bukatutzat emango dugu. Ahora es la txanda de Pilar y vamos a dar por terminada el debate, pero terminará mi compañera Sumida. Eskerrik asko. Bueno, gracias, Gema. Bien, yo creo que ya lo hemos explicado antes. Yo creo que uno de los elementos fundamentales es fomentar la participación, pero para que esa participación sea exitosa, vuelvo a repetir, hay que crear espacios amables, espacios donde la gente quiera estar. Y en ese sentido yo creo que tenemos que repensar un poco el funcionamiento interno de los círculos. Entonces, creo que una de las formas o de las maneras quizás para animar a la militancia es poder hacer debates interesantes, es decir, en los círculos habla muy poco de política y mucho de otras cuestiones que interesan hacia afuera, desde luego nada, por lo tanto hay que dar los debates políticos en los círculos para que desde abajo arriba suba toda esa línea política. Y también creo que los círculos, los militantes tienen una tarea fundamental. Nosotros en nuestro documento hablábamos de unidad popular, es decir, tienen una tarea fundamental colaborando en su entorno más cercano, identificando cuáles son los conflictos sociales, dónde están los dramas, si están en la escuela de al lado, si están en el colegio, si están en la guardería, si están en el patio de una plaza, de tal manera que podamos hacer una intervención directa y cuando hay un problema la gente sienta que hay un militante o una militante cerca que puede dar respuesta. Son pequeñas cosas, pero yo creo que al final es la única manera de, ¿no?, de sentirnos y que todas nos sintamos útiles. Por lo tanto, esa capilaridad en todo el territorio, barrio a barrio, casa a casa, es fundamental. Se ha hecho bastante. Yo creo que podemos tomar ejemplo de lo que ha pasado en el confinamiento. Yo que vivo en Gros, se ha creado una red de autogestionada, de intervención fantástica, intergeneracional, con un montón de gente joven, donde se han hecho pequeñas cositas, pero que a la vez son grandes. Entonces yo creo que esa tarea es la que le corresponde a la militancia. Respecto a las cuotas y ese tipo de elementos, es decir, es lo que ha establecido estatal, que ha sido ratificado, como sabéis, por la gran mayoría de la militancia y por lo tanto eso nosotros no lo podemos cambiar, ni nosotros ni vosotros. Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo importante es que crezca la militancia y sobre todo hacer una labor de cuidar y de querer mucho a esa militancia. Yo creo que, bueno, yo creo que en esa tarea, me imagino por lo que estoy oyendo, que vamos a estar todos y todas. Así que bueno, como ya nos vamos, agradecer también a todos los que han estado escuchando, a todos los participantes que habéis estado y nada, y mandaros un abrazo y que nos vemos pronto y que seguimos. Bueno, va, pues muchísimas... Perdón. No, que quería hacer una propuesta, si os parece. Bueno, vale, sí, lo que pasa que, bueno, hay canales para hacerlo, esto lo hemos hablado entre todas y todos, pero sí, anda. Por eso mismo lo quiero explicar, a ver, me parece muy bien la respuesta a las preguntas que se han dado vía WhatsApp, evidentemente de la militancia, pero había una entre las candidaturas que hemos estado ahora, pues en mi caso en particular, se me ha ocurrido una serie de preguntas, pero producto del debate que ha habido. No cabe claro, el... efectivamente, y para eso está el teléfono disponible, el teléfono con el WhatsApp disponible durante todo el debate, para que se puedan enviar esas preguntas. De hecho, las preguntas se han ido enviando a lo largo del debate. Ya, compañero, discúlpame, lo hablamos cuando quieras, lo hablamos en cualquier momento, estamos en el Telegram, estamos en las redes sociales, nos vemos en muchos sitios, pero yo creo que ahora no es el momento ni el lugar. Ha terminado el debate, este debate telemático COVID. No, de verdad, por favor, lo hablamos después. Damos por finalizado el debate. Muchísimas gracias a todas y a todos. Espero que todas las compañeras militantes que hayan querido vernos hayan visto a todas las propuestas y decidan, como siempre, lo mejor para el partido.
Yo os pido disculpas por mi parte si he fallado en algo, porque no estoy muy acostumbrada a hacer esto y menos de forma telemática. Tanto desde redes como Gema como yo lo hemos hecho con la mejor voluntad del mundo. Seguro. Y nada, que muchas gracias a todas, de verdad. Un beso muy grande y nos seguimos viendo en Podemos. Que paséis un gracias a Gema y a Suriñe, que se me había olvidado. Sí, agradeceros, que no es una labor fácil. La verdad es que no es una labor fácil la de moderar. Es que ricasco, compañeras. Es que ricasco. Bueno, desde Morada 15M, muchas gracias a vosotras también. Gracias a todos. Suerte. Gracias a todas. A todos y todas, compañeras. Buena semana, agur. Agur. Y seguimos. Agur. Ya está, ¿no? Bueno, que vaya muy bien. Suerte a todos. Hasta luego. Bueno, ha habido algunos problemas de sonido, pero se volverá a subir con buen sonido.